sana de aquel azote. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Escucha, iglesia, lo que responde Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Y ya su nombre. Y ya su nombre. Y ya su nombre. Cierra sus ojitos. Vamos a orar por la palabra. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, a ti te damos la gloria en esta noche. A ti te damos la alabanza en esta noche, papá. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido. Eres bienvenido a este momento de tu palabra. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Añada sabiduría. Añada sabiduría en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de incredulidad, espíritu de duda, en esta noche queda atado, lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, démosle un fuerte aplauso. Pueden tomar asiento, gloria a Cristo Jesús. Y a su nombre, iglesia querida. Una de las historias que me impacta en el Nuevo Testamento es esta. Aquí podemos ver una de las grandezas de Dios. Aquí podemos ver las maravillas del Señor. En esta historia, en este pasaje, encontramos dos milagros sobrenaturales. No son milagros naturales. Son milagros sobrenaturales. Amén. ¿Por qué le digo yo que son sobrenaturales? Porque el hombre ahí no podía hacer nada. La ciencia ahí no podía hacer absolutamente nada. Y ahí vemos a un hombre, alabado sea Cristo Jesús, que se le acerca a Jesús, a un hombre que estaba pasando un momento agobiante en su vida. Encontramos, alabado sea Cristo Jesús, que Jesús iba pasando y una gran multitud iba con Jesús. ¿Sabe por qué la gente seguía a Jesús? ¿Sabe por qué multitudes se reunían y seguían al maestro? Porque donde iba Jesús habían milagros. Donde llegaba Jesús habían sanidades. Donde llegaba Jesús las cosas cambiaban para bien. Y a su nombre, y a su nombre. Donde había muerte, al llegar Jesús llegaba la vida. Y a su nombre. Donde no había solución y llegaba Jesús, llegaba
la solución. Amén. Ella es su nombre. Vive o no vive. Vive o no vive. Y este hombre se le acerca a Jesús. Se postra. Se tira de rodillas. Alabado sea Cristo Jesús. Y le dice la necesidad en la cual de este hombre estaba pasando. ¿Y qué necesidad estaba pasando este hombre? Dice la palabra que su hija estaba agonizando. ¿Vive o no vive? ¿Estaba qué iglesia? Agonizando. Amén. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Alabado sea Dios. Y mire el amor de Jesús. Mire la misericordia de Jesús. Mire la naturaleza de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra que le seguía. O sea que tomó la decisión de seguir a este hombre y llegar donde estaba su hija. Amén. Y a su nombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Aquí nos muestra que Jesús tiene los brazos abiertos. Amén. Él no se niega para un milagro. Él no se niega para aquel hombre, para aquella mujer que viene ante Él y se tira de rodillas. Él no se niega para aquel hombre, aquella mujer que viene a Él con un problema, que viene a Él con una necesidad, que viene a Él con una situación. Él está con los brazos abiertos en esta noche. Ella es su nombre. Vive o no vive, sana o no sana. Dice la palabra, alabado sea Dios. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Amén, hermanos. Ven y pon las manos sobre ella. Este hombre sabía quién era Jesús. Este hombre sabía que en Jesús había poder. Este hombre sabía que no había nada imposible para Jesús. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y yo hoy vengo a hablarle de ese Jesús. Yo hoy vengo a presentarle a la iglesia una vez más a ese Jesús. A ese Jesús misericordioso. A ese Jesús bondadoso. A ese Jesús de esperanza. A ese Jesús que sana. A ese Jesús que liberta. A ese Jesús que levanta al caído. Alabado sea Dios. Hoy vengo a decirle a los amigos, a los que nos visitan hoy por primera vez, alabado sea Dios, bendito sea Jehová, que aquí está el Maestro en esta noche. Aquí está Jesús. ¿Vive o no vive? Dese lo fuerte que es para Dios. No hay nada imposible para Jesús. Usted ha creído en un Jesús todopoderoso. Amén, iglesia. Pero sucedió algo. Pasó algo cuando Jesús iba dirigido hacia esa casa. Alabado sea Dios. Y aquí quiero decirle que no se desespere. No se me vaya a descontrolar. No se me vaya a preocupar, iglesia, si el milagro se le ha tardado por algunos días, por algunos meses, quizás por algunos años. Alabado sea Cristo Jesús. Jesús iba directo a orar por la niña de Jairo, a orar por la niña de este hombre. Pero en el camino, alabado sea Dios, se encontró con alguien que estaba dispuesta a tocarlo, con alguien que lo estaba esperando, con alguien, alabado sea Dios, que la sociedad la había despreciado,
La sociedad la había hecho a un lado. La sociedad ya no la saludaba. Bendito sea Jehová. Había alguien que a la humanidad la había hecho a un lado, hermano. Una mujer que tenía una enfermedad hacía 12 años. Y dice la palabra que esta mujer había ido en manos de médicos, en manos de brujos. Cuánta vaina se le había parecido. Esta mujer había acudido a ellos. Y lo tremendo aquí es que dice la Biblia que había gastado todo. La Biblia nos da a entender que esta mujer tenía posesiones, tenía economía. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia que todo, hermano, se le acabó. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Encontró alguna solución en manos de los brujos? ¿Encontró alguna solución en manos de los médicos? Dice que le iba peor. Amén, amén. Ella es un hombre. Ella es un hombre. ¿Sabe por qué? Hay veces que luchamos, lo intentamos. Corremos de un lado para el otro. Corro para allá y corro para allá. Y no encuentro la solución. Porque estamos yendo al lugar equivocado. Estamos yendo a la persona equivocada. Y yo hoy vengo a decirle a esas personas, hoy yo vengo a decirle a ese varón, a esa mujer, hoy yo vengo a decirle al hermano, a la hermana, al líder, alabado sea Dios, que lleva meses, que lleva años, lleva semanas, lleva algunos días luchando con esa enfermedad, luchando con esa adversidad, luchando con ese problema. Alabado sea Dios. Hoy vengo a decirle: no has encontrado solución. Quizás de pronto porque estás en el lugar equivocado. Pero hoy le digo: ven a Jesús. Jesús hoy está aquí. El Maestro está aquí. Él está paseando por aquí. Él se encuentra en esta noche aquí. Alabado sea Dios. Ella es un hombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Amén, amén. Mire lo que dice la palabra. Y dice en el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud. ¿Y qué hizo? Hermano, eran 12 años. Usted se imagina en la condición que se encontraba esta mujer. 12 años con una hemorragia. 12 años expulsando sangre. Usted se imagina cómo estaba la salud de esta mujer. Usted se imagina las fuerzas que esta mujer tenía. Alabado sea Dios. Yo me imagino una mujer decepcionada de la vida, una mujer triste, una mujer sin esperanza. Había agotado, alabado sea Dios, todas las opciones. Si le decían: mira, vaya allá que aquel doctor la sana. Mira, allá hay un brujo. Allá hay un hechicero. Si tú vas, él te puede sanar. Había agotado todas las opciones. 12 años de su vida. 12 años, hermano, luchando con esta enfermedad. Y dice la Biblia que gastó todo lo que tenía en manos de médicos, en manos de brujos, en manos de hechiceros. Y dice la palabra que le iba peor.
¿Sabe qué quiere decir eso? La palabra que le iba peor, que cada día su enfermedad se le empeoraba. Entonces imagínese una mujer de 12 años con un flujo de sangre. Amén, amén. Pero dice la Biblia que oyó ¿qué? Hablar de Jesús. Oyó, escuchó, escuchó de alguien. Amigo que está aquí, esta mujer después de 12 años de sufrimiento, escuchó hablar de Jesús. Escuchó de hablar de aquel que la gente decía que oraba por los enfermos y se sanaban. Escuchó de hablar de aquel, alabado sea Cristo Jesús, que las multitudes lo seguían. Escuchó. Usted está aquí hoy. Usted no tiene excusa. Alabado sea Dios. Ella es su nombre. Ella es su nombre. ¿Cuánto tiempo lleva con ese calvario? ¿Cuánto tiempo llevas con ese proceso? ¿Cuánto tiempo llevas con esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor? ¿Cuánto tiempo llevas tomando pastillas? Que ya la casa parece una farmacia. Hay pastas en su casa. Hay pastillas o pastas, no sé cómo le dicen aquí en Cali. Hay pastas en su casa que no las encuentra en la droguería. De tantas pastas que le han recetado y que se están tomando. ¿Por qué no te cansas de eso? Hoy yo vengo a decirle, cánsate de ese problema. Hoy yo vengo a decirle, mira, aquí está Jesús. ¿Cuánto dinero has gastado? ¿Cuánto tiempo has luchado? ¿A dónde has ido? ¿A cuántas clínicas has ido? ¿A cuántas manos de médico has ido? Quizás te han operado. Quizás te han hecho 1, 2, 3, 4, 5 cirugías. Quizás el problema es económico. ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema? Porque no te cansas, cánsate. Cánsate del problema, cánsate de la situación. Cánsate de esa necesidad. Escúchame, iglesia. El día que usted se canse, ese día Dios te va a sacar de ahí. Y ya su nombre. Y ya su nombre. El día que tú digas, me cansé de este problema, Dios dice, ahora sí te voy a sacar de ahí. Porque mientras usted no se canse, usted se está conformando con ese problema en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor en tu cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? No hemos creído en un Jesús grande. No hemos creído en un Jesús que tiene poder. ¿En quién ha creído usted? Hermano, usted no ha creído en un Cristo pegado en la pared. Usted no ha creído en un Cristo de yeso. Usted no ha creído en un Cristo de palo. Usted ha creído en un Cristo que vino a la tierra, creció, duró 3 años en su ministerio, murió en la cruz por ti, pero se levantó de la tumba. Alabado sea Cristo Jesús. Y ahora se encuentra en la diestra del Padre. Alabado sea Dios. Y ya su nombre. Cristo está aquí. Jesús está aquí. Y ella dijo, Si tan solamente no hay necesidad que yo lo abrace, no hay necesidad que él venga y me coloque las manos, no hay necesidad de meterme en 5 días de ayuno. Con esto no estoy diciendo que usted no debe ayunar. Con esto no estoy diciendo que usted no tiene que buscar a Dios. Con esto estoy diciendo
que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y punto. Cuando Dios quiere hacer un milagro y mira un hombre o una mujer de fe en un abrir y cerrar de ojos, Él lo puede hacer en esta noche. Y a su nombre, y a su nombre, vive o no vive. Si tan solo con esto me conformo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana, dijo esta mujer. Se cansó de su situación. Estaba hastiada, iglesia. Estaba cansada esta mujer, decepcionada de su vida, de su estado de vida. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo quedo sana. Yo necesito un hombre, una mujer aquí hoy, uno solo. Si hay más que bendición, hermano, o si todos están así, algo extraordinario va a pasar hoy. Pero por lo menos necesito un hombre de fe aquí hoy. Por lo menos necesito una mujer que diga: hoy voy a tocar el manto de Jesús. Hoy voy a tocar por lo menos el manto de Jesús. ¿Cuántos hay aquí de esos? Y dice que pasó Jesús con una gran multitud. Imagínese usted las multitudes que seguía al maestro. Imagínese, hermano, las multitudes. Alabado sea Dios. Y sabe que lo triste de esto, que me puse a detallar en la Biblia, y la mayoría de todas esas multitudes que seguía a Jesús, no lo seguían porque lo amaban. No seguían porque lo amaban. Seguían porque tenían una necesidad. Seguían porque Jesús les suplía la necesidad que ellos necesitaban. Pero escúchame, Jesús es un Cristo de esperanza. Él murió, resucitó para que usted tuviera vida y la tenga en abundancia. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. A eso vino Satanás, iglesia. A eso vino Satanás, amigo. A eso vino Satanás, mujer. Y hoy Dios le dice eso. Aquí hay varias personas que quizás tiene algo de conocimiento, pero no ha entendido claramente cuál es el propósito de Satanás en esta tierra. El diablo vino para matar, para destruir, para acabar con tus sueños, para acabar con tu familia, para acabar con tu salud, para acabar con tus hijos. Lo que Dios te ha entregado, el diablo se lo quiere robar. Pero Cristo dijo: a eso vino Satanás. Pero yo he venido a dar vida. Cristo dijo, iglesia: yo he venido. Él vino para destruir. Él vino para matar. Él vino para robar. Pero yo he venido a dar vida, y vida en abundancia. Ese es Cristo Jesús. Déselo fuerte, que es para Dios. Y a su nombre. Y dice que el maestro pasó. Yo me imagino que esta mujer empezó a luchar, sin fuerzas, debilitada, con esa hemorragia. Yo me imagino que por donde iba, iba dejando la línea de sangre. Y empezó a luchar con la multitud, porque Jesús siempre quedaba en el centro o iba adelante. Imagínese usted esta mujer, después de 12 años con esta enfermedad, y empezó a luchar.
empezó a meterse. La gente la empujaba. Aquellos hombres, aquellas mujeres la pisaban. Quizás la tumbaban en el piso. Pero esta mujer no se detuvo. Seguía adelante. Yo necesito tocar el manto de Jesús. No importa que me pisen. No importa que me empujen. No importa que me peguen. No importa lo que pase aquí. Mi objetivo, mi blanco, es tocar el manto de Jesús. ¿Cuántos vinieron con ese propósito hoy? De verdad, iglesia, ¿cuántos vinieron? Y dice la Biblia que esta mujer, después de su lucha, tocó el borde de su manto. Hermano, yo no le estoy hablando de cualquiera a usted. Después de 12 años de sufrimiento, la Biblia a mí me enseña que en el momento que ella toca el borde del manto, instantáneamente, en el mismo momento, en el mismo minuto, en el mismo segundo, esa fuente cesó. Ahí se detuvo. Se quedó quieta. Ahí quedó. Hasta ahí llegó los 12 años de sufrimiento. Ahí, hasta ahí llegó, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tocó a Jesús. Tocó el manto del maestro. Y fue tan tremendo la fe de esta mujer. Y esto es lo que más me impacta de esta historia. Que apenas esta mujer toca el borde, Jesús se detiene. Jesús se para. Ella empieza a mirar para los lados. Y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Jesús hoy quiere decir esas mismas palabras: ¿quién me ha tocado? Y Jesús empieza a preguntar: alguien me tocó. Y vienen los discípulos y le dicen: maestro, déjeme usar estas palabras, maestro. ¿Cómo así? No le entendemos. ¿Cómo así que quién te ha tocado? ¿No ves la multitud? ¿No ves esta cantidad de personas que te aprietan? Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús. Y ya su nombre. Escúcheme esto. Todos aquellos que tocaban a Jesús de la multitud, todos aquellos que tropezaban con Jesús de la multitud, no causó en Jesús lo que causó esta mujer solamente tocando el borde de su manto. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque se necesita fe, se necesita convicción, se necesita certeza en quien yo he creído. Se necesita estar convencido en quien yo he puesto mi confianza. Yo necesito, iglesia, estar completamente convencido que yo he creído en un Dios, en un Cristo todopoderoso. Y usted hoy necesita tener esa convicción. Y ya su nombre. ¿Vive o no vive? Y ya su nombre. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Dice el versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo, iglesia? Se postró. ¿A dónde se postró? Ya no se postró delante del brujo. Ya no se postró delante de los médicos. En esta ocasión, ella se postró delante de Jesús, delante de Maestro. El que se postre delante de Jesús, su vida cambia, su situación cambia, esa enfermedad se va, esa situación cambia, esa crisis se tiene que ir. Amén. Amén. Y dice el 34. Y él le dijo. Jesús le dijo a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ella su nombre. Ella su nombre. Yo le compartí ayer a la iglesia sobre uno de los procesos más críticos que he pasado hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Aquí donde usted me ve, para los que no vinieron ayer, soy sobreviviente de un cáncer nivel 4, donde la ciencia médica me desahució, donde la ciencia médica me dijo: tiene 20 días de vida. Le dijo a mi familia: disfrútenlo, pasen con él. Él no pasa de 20 días de vida. Eso lo dijo la ciencia. Eso lo dijo el hombre. Amén. Ella su nombre. Vive o no vive. Sana o no sana. Me hicieron 6 cirugías. 6 quimioterapias. Duré 16 meses dentro de una clínica. Alabado sea Dios. Cuando dentro de la clínica por primera vez, entré pesando 94 kilos. Menos de 30 días estaba pesando 43 kilos. Me desaparecí por completo. Ella su nombre. En la quinta cirugía, el cirujano me tocó la aorta y me desangré por completo. Alabado sea Cristo Jesús. Ella su nombre. Y empezaron a luchar con mi vida. Empezaron los doctores, las enfermeras, a luchar con mi vida, porque me estaba desangrando en esa sala de cirugía. Alabado sea Dios. Después de varias horas, cuando yo vuelvo en sí, había una enfermera a mi lado y me dice: Yomar, casi se nos va. Te desangraste por completo. Y yo moví mi cabecita para un lado y miré en la parte de arriba y miré como 7, 8 bolsas de sangre colgadas, conectadas a mi cuerpo. Alabado sea Cristo Jesús. Escúchame, iglesia. Alabado sea Dios. Después que la ciencia médica no me daba esperanza, después que la medicina me desahució, un día estaba en la clínica, estaba con mi hermana
Y ese día no sé qué pasó, pero mi hermana adentró el celular y sonó el celular. Entró una llamada y era un pastor de la ciudad de Cúcuta. Ahí estaba yo tirado, más allá que aquí. Alabado sea Cristo Jesús. Y le dice el pastor a mi hermana que necesitaba hablar conmigo. Y ella me pasó el celular. Mi voz se trataba de desaparecer, porque ya no tenía fuerza de hablar. Agarro el celular y lo saludo. Él me saluda y él me dice esto: Dios te mandó a decir algo. Amén. Ese es Dios. Él espera que ya no hay nada que hacer para Él actuar. Él espera que usted se rinda a Él y le diga: Señor, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Para usted se terminó, para Jesús acaba de empezar. Y ya su nombre. Y me dice el pastor: Yomar, Dios te manda a decir que no morirás, sino que vivirás y contarás sus maravillas. Iglesia, escúchame. Aquí estoy. Voy a cumplir 5 años. Alabado sea Dios. Después de 16 meses, después de 6 quimioterapias, 6 cirugías, me dan de alta, me mandan para la casa y me dicen: se tiene que estar 21 días en su casa. Después de 21 días regresas. Antes de salir me hicieron un examen y la oncóloga me dice: ese examen dura 20 días para salir. A los 21 días te espero aquí. Alabado sea Dios. A los 21 días me fui para la clínica. Escúchame, a mí me tenían que llevar alzado para bañarme. A mí me tenían que alzar y llevarme al baño para hacer las necesidades. Yo no podía caminar solo. Este cuerpo se desapareció tanto que yo me paraba y las rodillitas se doblaban. Pero después que salí de la clínica, es tan grande el poder de Dios que en esos 21 días yo me sentí en la capacidad de irme solo para la clínica. Llegué a la clínica, subí al 5º piso donde estaba la oficina de la oncóloga. Llegué allá, ella se sorprende porque me vio solo. Me pregunta: ¿dónde está su familia? Yo le dije: no pudieron venir. Alabado sea Cristo Jesús. Ella se sorprende cuando me ve así. Ella se regresa para su escritorio, abre una gaveta, saca un sobre. De ese sobre saca el examen que me habían hecho 21 días atrás. Ella lo abre y ella me dice: Yomar, ¿le puedo dar un abrazo? Yo le dije: claro que sí, doctora. Ella se me acerca, ella me abraza, empieza a correr sus lágrimas por la mejilla y ella me dice: Yomar, ya no tienes cáncer, saliste sano, no tienes cáncer. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Yo creo que Dios se merece algo mejor. Yo creo que Cristo se merece algo mejor. Yo creo que el Espíritu Santo se merece algo mejor. ¿Vive o no vive?
Lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudo hacer la medicina, lo hizo Dios, lo hizo Cristo. Alabado sea Dios. Y ya su nombre, y ya su nombre. Y ella me dijo: Yomar, acompáñeme al sexto piso. Empezamos a subir las escaleritas. Y yo sí noté que cuando iba subiendo, empecé a notar algunas bombas pegadas en la pared. Y cuando ya estaba en los últimos escalones para subir al sexto piso, empecé a mirar doctores, empecé a mirar a los cirujanos, empecé a mirar a las enfermeras, a los camilleros, empecé a mirar a toda aquella gente, a todos aquellos profesionales que durante 16 meses se estranocharon, durante 16 meses lucharon conmigo, durante 16 meses estuvieron ahí. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando yo subo, había una calle de honor. Me estaban esperando arriba. Todos aplaudieron, todos gritaron. Alabado sea Dios. Yomar venció el cáncer, Yomar superó el cáncer. Alabado sea Cristo Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y ahí Dios me dio la oportunidad de dar algunas palabras. Y yo les expresaba a la iglesia anoche. Yo le dije a la oncóloga, le dije a la jefe de las quimios, le dije a los cirujanos, a los doctores, a todos que estaban ahí: yo no tengo cómo agradecerles. No tengo palabras para poder agradecerles. Estoy muy agradecido. Pero yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Yo estoy aquí. Fue porque Cristo me sanó. Fue porque Cristo me dio una oportunidad de vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Vive o no vive. Vive o no vive. Sana Cristo o no sana Cristo. Así como esta mujer, después de 12 años, tocó el manto de Jesús y dice la palabra que instantáneamente fue sana. Amén. Hoy quiero mostrarles algunas evidencias de ese proceso, para que la iglesia y todos los que están aquí se den cuenta que lo que hace Dios son cosas grandes, cosas maravillosas, cosas incomprensibles y cosas sin número. Yo no sé si usted ha creído en ese mismo Dios, pero yo he creído en aquel Jesús. Amén. En aquel maestro. Yo he creído en un Dios que Él dijo en el libro de Isaías, que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz. Y Él dijo: y por mi llaga vosotros fuisteis sanados. ¿Cuántos lo creen? Sanados por la llaga de Cristo. Fuimos sanados. Ella es su nombre. Ella es su nombre. Vive o no vive. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Ese problema, esa dificultad, esa enfermedad que usted está pasando ahí, eso no es nada para Dios. Si usted le cree, o Dios puede hacer ese milagro. Usted puede salir hoy de aquí con ese milagro hecho. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Ahí llevaba unos días cuando entré a la clínica. Observen cómo estaba. Ahí tenía cabello todavía.
ya estaba un poco delgado. Eso fue muy, muy poquitos días después que adentré. Si lo observan todos, los que están atrás alcanzan a ver. Sí, ahí era simpático todavía. Ahí todavía tenía presencia. Sigamos con la segunda sierva. Ahí estaba en proceso para la primera quimio. Ahí me estaban colocando suero para limpiarme las venas. Estaba ya a punto de comenzar las quimios. Hermano, usted no se imagina lo que yo sufría en cada quimio. Duraba de 7 a 8 días cada quimio. Después de eso, me mandaban 7 días para la casa. Y eran los 7 días más tormentosos de mi vida. Porque en la casa era donde yo vivía la reacción de esa quimio. Ahí me estaban preparando. Continuemos, hermano. Mire cómo estoy yo ahí. Ahí no había cumplido 20 días. Dentro de la clínica ya estaba desaparecido. ¿Sí pueden observar? Ese era yo. Ahí todavía me parezco. ¿Verdad que sí? Obviamente yo sé que ahorita soy más elegante. Porque es que cuando Dios hace estas cosas extraordinarias, hermano, Dios acomoda hasta lo físico. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahí, hermano, mire, estaba totalmente delgado. Ya me tenían conectado. Gloria al Señor, porque ya ni podía respirar. Sigamos a la siguiente, siervo. Mire cómo estoy ahí. No sé si alcanzan a ver las piernitas. No sé, está un poquito borrosa. No sé si alcanzan a ver allá en la parte del pecho. Estaba desaparecido. No dudes de lo que Dios puede hacer. Usted está aquí porque tiene necesidad de Dios. Amén. Y Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Amén, iglesia. Amén, amigos. Alabado sea Dios. Sigamos, se van a sorprender. Así me colocaban a mí, como un tamal, vea, para poderme hacer los exámenes. Me tenía que cubrir de esa manera. Eran tan delicados y profundos los exámenes que me hacían, que me tenían que envolver de esa manera. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Así, gloria a Jesús. Así me pusieron un día antes de darme salida para hacerme el último examen. Ese examen le revisan a uno hueso por hueso. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hueso por hueso. Alabado sea Cristo Jesús. Y ya su nombre. Vive o no vive. Vive o no vive. Ahí ya me habían puesto la primera quimio. Y antes del mes, antes que se cumpliera 30 días, mire cómo quedé. Siga siendo. Ese era yo. Ahí se me había caído el cabello. Ya lo que quedaba era muy poquito. Esa toallita que ustedes ven ahí fueron unas toallitas que mi hermana de Cúcuta me trajo. Porque yo sudaba mucho.
Porque como era un tumor cancerígeno, ese tumor se encargó de podrirme por dentro. Yo estaba podrido por dentro. Y un tumor es como un volcán. Él tiene que respirar. Y yo respiraba por los poros. Y yo sudaba muchísimo por causa de ese tumor. Después que salí, mi esposa, mis hermanos, mi familia, me confesaron que cuando ellos se me acercaban a limpiarme el sudor, o cuando ellos te entraban a la pieza donde yo estaba, era un olor terrible de pudrición. Yo nunca, nunca me di cuenta que yo olía así. Eso fue después. Ellos me lo contaron. Ahí ya había empezado las quimios. Ya estaba con las quimios. Siga, siervo. Estaba hasta simpático ahí todavía, ¿eh? Perdí todo, cabello todo, hermano, gordura todo, pero no perdí presencia. Y a su nombre, y a su nombre, vive o no vive, vive Cristo o no vive Cristo. Sigamos, varón. Estas bombitas aquí, estas son las bombas que yo le comentaba el día de ayer a la iglesia. Ahí no tenía nada, pero yo permanecía con 5 o 6 bombas conectadas al cuerpo. Yo parecía como un arbolito de Navidad. Cables por todos lados. Alabado sea Cristo Jesús. Siga, varón. Estas eran las cirugías que me hacían. Esa cirugía, gloria a Dios, era con una aguja más o menos de 50-60 centímetros. Más o menos así. Era flexible. Y ellos me abrían aquí y empezaban a meterme la aguja. No podía ir recta. La aguja tenía que hacer una U. Por lo fuerte que eran las quimios, no podía ir recta. Ella tenía que hacer ese recorrido. Y mínimo era 50 centímetros. Para que cuando ese veneno llegara a la vena donde me conectaban, la vena la pudiera recibir. Porque si me conectaban derecho, no alcanzaban a tener los 50 centímetros. Eran tan fuertes las quimios que ese pedacito no se los conté yo ayer. La oncóloga después, ya cuando ya todo pasó y empecé los controles, después de 2 de 3 controles, un día llegué al control, yo le llevaba unas cajitas de chocolate y yo se las entregaba y ella me dijo: yo le voy a confesar algo, yo se lo voy a confesar. Yo le dije: cuéntame, doctora. Me dijo: ¿sabe qué hice yo? Yo como oncóloga de esta clínica, como ya la ciencia te había desahuciado, para la clínica ya usted moría, ya nada había que hacer. Yo tomé una decisión, yo personalmente la tomé. Y la decisión que yo tomé, ya como el doctor, no hay nada que hacer. Para nosotros ya Yomar murió, porque era así. Y la decisión que ella tomó fue: le voy a colocar las quimios más fuertes que existen. Hay 2 opciones. Una, lo mata ya, o algo le hace. Para la ciencia ya estaba muerto.
Para la clínica ya estaba muerto porque me habían dado 20 días de vida. Esas quimios, cuando llegaban, llegaban en una caja congelada, metidas dentro de una bolsa negra. Cuando la iban a sacar, tenían que cerrar cortinas. No le podía dar la luz del día. Y ya era como ver usted una bolsa de sangre roja. Así eran las quimios de fuerte. Entonces, por eso me tenían que hacer ese proceso. Sigamos ahora. Hermanos, escúcheme esto. ¿Ustedes alcanzan a ver aquí la sangre? ¿Sí alcanzan a ver? Uno era en el momento de la cirugía, que era algo tenaz, aterrador. Pero sufría más porque siempre me quedaba botando sangre. Y la enfermera que tenía que venir a limpiarme, porque cada 2 horas, cada 3 horas, ella tenía que venir a hacerme aseo, porque no podía quedar así, porque inmediatamente podía agarrar alguna infección. Y la enfermera sufría más que yo y lloraba más que yo limpiándome, porque ella sabía lo que yo sufría cuando ella me limpiaba. Yo le suplicaba a ella, yo le decía: enfermera, ya no aguanto más. Y ella me dice: yo me aguanto otro poquito, ya voy a terminar. Necesito limpiarte, yo necesito dejarle esa cirugía limpia. A ella se le bajaban las lágrimas también de verme llorando, desesperado de dolor. Estas eran las cirugías. Fueron 6 cirugías, 3 en este lado y 3 en este lado. Mira la condición en la que llegué. Humanamente no hay esperanza. Amén. Pero Dios le hace una pregunta al profeta Isaías. Y le pregunta a Isaías: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Usted qué cree? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Usted cree que ese problema Dios lo puede solucionar? Sierva del buzo rojo, ¿usted cree que Dios puede cambiar esa situación? Dios lo puede hacer. En un abrir y cerrar de ojos, Dios lo puede hacer. Amén. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Usted cree que ese dolor, esa enfermedad por la cual lleva días, semanas, meses, años, usted cree que hoy se puede desaparecer? Dios lo puede hacer. Amén, amén. Y ya su nombre. Mire la siguiente foto. Esa foto fue el 10 de septiembre del 2020, cuando me dieron salida de la clínica. Después de 15 meses y 17 días. Ese fue el día que me colocaron la última quimio. Después de esa quimio me recuperé en la clínica. Y ya ahí la oncóloga se me acerca y me dice: Yomar, no le voy a colocar más quimios. Se me va a ir para la casa 21 días. Mire cómo estaba. Alabado sea Dios. Ese fue el día que salí de la clínica. Esa cama que usted ve, esa camilla, ese cuarto que alcanza a ver un poquito ahí, esa fue la casa mía y de mi esposa durante 16 meses. Mi esposa agarró una maletica, echó su ropita y se fue a vivir allá. Allá se bañaba, allá dormía. Se paraba a las 5 de la mañana, se bañaba, se iba a trabajar. 5 y media de la tarde llegaba a la clínica a recibir el turno a alguno de mis hermanos. Ahí, esa fue nuestra casa por durante 16 meses. Ahí me fui para la casa. Alabado sea Dios. Después que la ciencia me dio 20 días de vida,
Después que la oncóloga una mañana se me acerca y me dice: Yomar, ya no hay nada más que hacer. No autorizaron más quimios para ti. La ciencia le pasó un reportaje a la clínica diciendo que ya estás desahuciado, que ya vas a morir, porque el cáncer se había expandido por todo su cuerpo. Ya había alcanzado todos los órganos, los riñones, los pulmones, el hígado, el páncreas. Y ya no había nada que hacer. Aquí había pasado 16 meses y Dios me tenía con vida. Y ya su nombre, y ya su nombre. Sigamos con la siguiente, siervo. Aquí, gloria al Señor, ya habían pasado algunos días. Ahí estaba recuperándome. Si ¿Sí ve esa sonrisa? ¿Ah? No la he perdido, ¿no? Gloria a Cristo Jesús. Ahí me estaba recuperando. Increíble lo que Dios hace, iglesia. No hay palabras. No se pueden encontrar palabras para poder describir lo que Dios hace. Ella es su nombre. Ella es su nombre. ¿Vive o no vive? Yo empecé a recuperarme de una manera tan impresionante. Los médicos, ellos no entendían lo que pasaba. Ellos no entendían de qué forma yo me estaba recuperando tan rápido. Mira esta foto que sigue. 4 meses. De haber salido de la clínica. Ese era Yomar. Ya estaba trabajando en una fábrica de arepas Guerrero. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Cristo. Es posible para Dios. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Sana o no sana? ¿Liberta o no liberta? Él está aquí en esta noche. El que me sanó, el que me curó del cáncer, Él está aquí en esta noche. Déselo fuerte, que es para Dios. Déselo fuerte, iglesia. Él está aquí. El maestro está aquí. Jesús está aquí. Para terminar, mire lo que dice Mateo 10. Lo voy a leer a favor de todos. Versículo 7. Dice la palabra. Mire lo que le dijo Jesús a los discípulos. Dice, y yendo, dice, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero mire la orden que le da Jesús. Mire la orden. Dice el 8: sanad enfermos. O sea, fue la orden de Jesús. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ella es su nombre. Ella es su nombre. Ella es su nombre. El Jesús que sanó a aquella mujer después de 12 años.
Él está aquí en esta noche. Yo los invito a que nos coloquemos de pie. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Yo invito, gloria a Dios, al grupo de alabanza. Nuevamente, gloria a Dios, con la adoración que cantamos ayer. Yo hago la invitación. Voy a hacer dos invitaciones.